ratones van a trancar. Llegar el pollo, mírenlo aquí. Estoy emocionada porque nos están trayendo para vender muchísimas cosas. Hola, mis queridas, esperamos que se encuentren fenomenal. Para nosotras es una gran bendición tenerte aquí. Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo, Yunaisi. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Gracias, en el video de hoy les estaremos documentando toda nuestra experiencia en una cuarentena aquí en Cuba. Obviamente, cuando van a ver este video es porque ya salimos de la cuarentena. Así que nada, espero que disfruten este video. Nos vemos enseguida. Mis corazones van a trancar otra cuarentena. Mis creaciones, vamos a contarles más o menos un resumen de lo que es la cuarentena para nosotras en estos días que han pasado. Lo normal, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, etcétera, etcétera. Lo primero que hacemos en el día es pesquisar. Pesquisamos a las 9 de la mañana y esto lo tenemos que hacer dos veces al día, por la mañana a las 9 y luego en la tarde de 2 y media a 3 de la tarde. Bueno, mis creaciones, estamos aquí en el portal haciendo nada, sentada normal, esperando que mi tía traiga el pollo, que lo están vendiendo. Ahora le vamos a mostrar el carrito. Disculpen un poco la bulla de los vecinos porque está todo el mundo en el portal, obviamente velando el pollo. Y nosotros mirando aquí porque no hay nada que hacer. Tengo que todavía terminar un trabajo de la escuela que tengo que entregar y todavía no he terminado. Oigan la bulla de los vecinos, esto es... Cuando dicen pollo, comida, se revuelve todo. Y también que la manera de comunicarnos aquí en el barrio es casi prácticamente de, señores, de gritarnos de un lado a otro porque sí, no, porque se, puede no se puede salir entonces. Entonces tú, aunque sea para saludar a la persona, tienes que gritar para que te escuchen. Exacto. Mis corazones, acaba de llegar el pollo, mírenlo aquí. Bueno, bastante considerable y tuvo un precio de 101 pesos cubanos, 101. También nos vendieron un pomo de aceite, que bastante falta que hacían. Y también nos vendieron un paquete de detergente. Y sí, muy bueno. ¿Con todo esto cuánto costó, tía? Y todo esto por un costo de 197 pesos cubanos. Bueno, mis corazones, ahora lo que están haciendo es vendiendo pan. El pan vale 1.60 porque son de los panes grandones. Ahora le vamos a mostrar para que ustedes vean cómo son los panes. Y se ven divinos, señores, de verdad, tienen una pinta buenísima. Apenas que lleguen, me voy a comer. Porque sí, están, se ven divinos. Se ven divinos. Loca ya que vengan a venderlo, ya casi nos toca. Bueno, mis corazones, miren, aquí acaba de llegar el pan después de casi una hora, pero bueno, miren qué pinta tienen esos panes, son grandísimos, se ven divinos y nos dieron 6, porque imagínense, somos casi la última casa y al inicio estaban vendiendo demasiados, cuando llegaron aquí, obviamente, nos tocaron solo 6. Pero bueno. Bueno, mis corazones, este es otro día. Ayer le documentamos lo que nos trajeron, el pan, todo lo demás, el pollo. Pero hoy nos trajeron más cosas. Nos vendieron unos yogur, mi hermana los tiene aquí. Fueron 5 bolsas de yogur a 25 pesos. Y son de fresa, que a nosotros nos encanta, creo que es nuestro sabor favorito. Así que estamos súper, súper contentas. Y miren las bolsas de yogur aquí. Son de fresas y tenemos 5 bolsos. 1, 2, 3, 4, 5. Actualización. Ahora están vendiendo, bueno, van a vender picadillo cocinado y yuca. Aquí todavía no sabemos si lo vamos a comprar. Si acá se lo compramos, se lo decimos y se los mostramos. Corazones, estoy emocionada porque nos están trayendo para vender muchísimas cosas. Ahora estamos esperando que también van a vender croquetas, señores, todo lo que tenga que ver con comida. Vamos, bienvenidos. Vamos bien, así que no podemos quejar. Por lo menos cosas nos están vendiendo. Aquí tenemos las croquetas.
Cada paquete costó 10 pesos cubanos. Y miren. ¡Ay, qué rico! Y estaban vendiendo 2 paquetes por casa. Y sí, son 2 paquetes. A 10 pesos cada uno. ¡Qué rico! Y traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 croquetas cada paquete. Mis corazones, acaban de vendernos otro módulo, es otro día, y lo que nos vendieron fue un pomo de refresco vaciado de naranja, otro pomo de refresco pero de cola, de sirope de cola, un paquete de galleta y 4 sorbetos. Todo esto por 110 pesos cubanos. Y sí, muy bien. Corazones, miren, nos vendieron Coral, que eso es un refresco muy cubano, mírenlo ahí, producido en Cuba, producto de Cuba. Y nada, este es de naranja y son 10 corales a 14 pesos cubanos. Y son muy ricos, a nosotros nos gustan mucho. Ya hemos vivido varias cuarentenas. Sin dudas, ninguna es igual a la otra. Pero creemos que en esta nos fue mucho mejor. Bueno, mis corazones, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, démelo dejando tu like, suscribiendo a este canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este video por todas tus redes sociales. Nuestros Instagram estarán apareciendo aquí en pantalla como siempre. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Chao.